Bueno, después en el después del segundo estribillo, cuando empieza el tercer estribillo, perdón, es prácticamente lo mismo. Tocamos dos veces en el séptimo, en el noveno y en el noveno. Dos veces más. Y vuelve a repetir el riff principal. Vuelve a repetir el estribillo. Y después vuelve el riff principal. Acá hay una serie de variaciones antes de que empiece el puente. Las primeras dos veces es el riff principal que conocemos. Perdón. La tercera vez empieza igual. Hacemos esa pequeña variación que vimos antes, del cuarto y del sexto al... Tocamos el quinto y el séptimo. Volvemos al sexto y al cuarto. Volvemos al cuatro y al dos. Y después lo que hacemos es ir al traste 7 de la quinta, traste 9 de la tercera. Tres veces. Después hacemos lo mismo, pero en el quinto, en la quinta cuerda, el traste 9, en el traste 11. Después en el traste 13 y en el traste 11 de la quinta. Y después en el traste 14, tres veces. Y después vamos al traste 14, perdón, el 14, el 14 de la tercera y el 12 de la quinta. Y después vamos al 16 de la tercera y al 14 de la quinta. Déjenme mostrarle cómo queda todo armado. Después del segundo estribillo, vuelve al riff principal. Dos veces y ahora cambia. ¿Sí? Toca tres veces acá, una vez y dos veces en el 16 y en el 14 de la quinta. Bueno, después en el puente tocan el noveno traste de la sexta, 11 y 11, de la cuarta y la quinta. Toca varias veces. Después mantiene en la cuarta y la quinta el traste 11 y toca el octavo de la sexta. Y después toca el 11 de la quinta y toca el séptimo, ¿sí? Séptimo de la sexta. Muestro cómo queda todo más lento. Ustedes pueden optar por hacerlo de dos formas. Yo la demo lo grabé diferente para que vean que también se puede y quede un poco más fácil. Es básicamente la misma nota. La bajamos al 8, al 7, ¿sí? Y después, bueno, vamos al séptimo y séptimo, a la cuarta y la quinta. Y el quinto traste de la sexta. Después bajamos uno. Y vamos al cuarto de la sexta. Sexto y sexto. De la quinta y la cuarta. Vamos de nuevo todo más lento. Y tocamos en el segundo. De la sexta. Cuarto y cuarto. De la quinta y la cuarta. Volvemos a la nota anterior. Repite el mismo movimiento entre el traste 4 y el traste 2. Bueno, todo más lento, tal vez de la forma fácil. Vuelvo a repetir una vez más eso. Cuando dice para siempre. Y vuelve a repetir el estribillo. La canción es muy fácil.